3300 dice aquí. Creo que con este le puedo subir un poco más la calidad. No sé. En fin. Vamos a iniciar con The Witcher. The Witcher 3. Versión 1.31. ¡Ay! Perfecto. Reblobot. Saludos al Reblobot. Saludos a mi compadre el Reblobot. Continuation. The Witcher's contact in Valen was to be Hendrik. Ahora sí lo bueno, dice Johnny. ¿Qué pasa, Johnny? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Ya viste lo de Dante Luis? Que ya le llegó el mensaje. Así que hay que presionarlo para que streamee y apoyarlo con todo. Voy a ver cómo se hace lo de los beats para apoyar al Dante Luis. Y pues me falta Lidia y me falta Gugaf. A ver cómo le hacemos para ayudarlos, ¿no? Para que lleguen. Y para que yo ya me pueda retirar como un campeón a dormir. Porque, puta, estoy cansado, cabrón. Tengo sueño, estoy cansado, me arden los ojos. Me está haciendo daño el streaming. Ay, güey, en serio, ahorita estoy con los ojos casi llorando como Magdalena, pero como un campeón puesto para jugar esta cosa. Y vamos a darle con todo al The Witcher. Porque esta parte me gusta, ¿eh? Aquí con el varón, toda esta parte está buenísimo, esta parte del The Witcher. Ok, tengo que ir con el baboso del varón. A ver, yo voy con él. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's womb on the other side of the wall? Oye, ese cerdo. Is she it there? Oh, de perra. What's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. El arco del varón. Tomorrow's room is there. ¿Lo puedes obtener, Johnny? ¿O por qué lo dices? Recuerda que yo sí jugué esto, pero no estoy seguro de las cosas. Si tú sabes alguna cuestión ahí importante o así, dime, siéntete con la confianza. Así como en el Dark Souls, así me ayudabas, así. Sin problema. No voy a robar porque luego dicen, ay, pinche ratero. Wooden candlestick. Stem's broken. Ok, candelabro roto. A ver, sentido brujil. Puedo saquear, pero no quiero saquear. Ah, mira, aquí hay algo interesante. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Ah, ya, ok, Johnny. Ah, ya. Igual, y si sabes algún dato que yo desconozca por los libros o por la historia, tú dime, ¿eh? Yo lo leo y aquí nos enteramos todos. Mejor, mira, es lo que les decía a los muchachos. ¿Yo para qué quiero un experto de 15 años si tengo aquí a Johnny? Claro, ¿para qué quiero yo un experto de 15 años? Aquí tengo a Johnny, no necesito más. Aquí, a ver. Walls different color. Something used to hang here. That painting. Right size. That painting, esta cosa de acá, ¿no? Hola Lidia, bienvenida. Look happy enough. Bienvenida Lidia. Tiene medio cara de Enrique VIII, el varón. I wonder who wanted to hide the hole and what's on the other side. Hay algo del otro lado. Siempre hay algo del otro lado, ¿no? ¿Cómo estás, Lidia? It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Claro. Fight might have happened here. I'll look for clues. I need more clues. A ver, more clues. ¿Cómo les va? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal les va? Yo todo bien, pero les digo que estoy cansado, cabrón. Estoy agotado. Me arden los ojos y necesito descanso. Manches de vino. Yeah, Everloose.
Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Uy, espero que no haya sido un Chateau Lafite. Porque si no, qué desperdicio de vino. Vámonos. Ay, pinche cerdo. ¿Quién fue el cerdo? ¿Quién fue el cerdo? Yo hacía esto, pero sé que se enojan los güeyes estos. Se enojan. Así que, ay, se ponen reinas, ¿no? Ay, ¿por qué sacas esa madre? Idiotas. A ver, necesito más información para saber qué le pasó a la familia de este señor. Cenando. Ah, está cenando, Lidia. Ah, a ver, cuéntanos qué está cenando. Cuéntanos qué está cenando. Yo ya no cené nada, cabrón. Ay, güey, a ver. Acá, ¿verdad? Ok, el lecho matrimonial. Y aquí hay algo, mira. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Ajá. Puta, no leí. Ay, güey. Usa tu sentido brujil para encontrar pistas. Entonces, por no leer. Por estar leyendo el chat en vez de leer el juego. Ese efecto de ojo de pez no me gusta. Está un poco jodido. A ver, vamos hacia abajo. Aquí está, mira. Aquí hay una... Un talismán, mira. Smells of juniper incense, some sort of folk talisman, protective. Question is, against what? Won't find much else here. Okay, hay que hablar con el barón. Alexander 84. Hola, saludos amigo. Saludos Alexander. Bienvenido, Perezoso. My name is John Cena. Ah, ta. ¿Quién fue el cerdo? ¿Fuiste tú? You bold, gray boy. O sea, tú sí puedes echar gases y yo no. O sea, ¿qué te pasa, imbécil? Tú sí puedes y yo no, ¿verdad, idiota? Imbécil. Ahora tengo que hablar con este baboso. Don't poking around. Recognize this amulet. A ver, dice Lidia que está cenando. ¿Qué cenaron ustedes? A ver, porque yo no cené. No tengo hambre, pero. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow, and there's a cunning woman in Midcops, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Okay. Wanna have a chat with this Pella? Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumor has it he killed his own father with an axe. ¿Chifrijol? ¿Qué es eso? A ver, platícanos, ¿qué es eso? Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Okay. Oye, me avienta este güey. ¿Y el guardia este baboso? Él sí puede echar gases y yo no. Qué idiota. Farty, ya llegó Farty. Saludos a Farty, bienvenido. Perezoso, son ¿qué? Son chicharrones con tomate, frijoles, arroz, limón y aguacate. Ay, mira. Esa combinación así nunca la habría yo nunca la habría yo adivinado. Creo que igual aquí hay una oigan, hay una señorita presente y ustedes de cerdos. Yo trato de comportarme y mira estos idiotas. Aquí. Siri must have used these. Looks like she left in a hurry. Se fue a toda prisa, doña Siri. The Natural Obscurity of Curses by Lydia Van Bredevoort. Where did Siri get this? Philip y Ana del Conde de Guevre, ministro de Cultura del Reino de Temeria. Okay. A dedication to the Baron and his wife. Seems they have friends in high places in Vizima. Ok, exploremos. Ah, mira, aquí hay algo. The spinning top. Gretka's toy. Ok, tengo que ir acá. Hay que averiguar algo de Siri.
Para protegerla, ¿no? De la cacería salvaje. Oye, esta es la niña que ayudó Siri. So you're Gretka. I am. And you're Gretka. Ay, ese, Dios mío, Farty. Oigan, no hagan eso. Siento feo porque sí lo saludo y todo, pero puta, es que ayer, como ayer les decía, ni a mi novia le tengo que dar tantas explicaciones, no chinguen. Vuélvanme a poner un hola con mayúsculas o con mi nombre, Dante, saludos, y ya lo saludo, pero no hagan eso porque, ay, es jodido. ¿Qué más te contó Siri? A ver. You and Siri talked a bit, didn't you? We did. Did she say where she was going or what she came here to look for? She said she was looking for you and a sorceress, but you're here, so I guess she didn't find you. I wonder if she helped that friend of hers. Okay, ¿qué amigo? Siri wanted to help a friend. Any idea who it was? What do you mean, who? Her friend. She said he was in trouble and that she had to save him. Okay. Look familiar? My top. Where'd you find it? Siri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day and Siri carved it for me. Such a shame she had to leave. Peonza, ¿no? Aquí le decimos trompo. No. One day I brought her breakfast and she was already gone. The Baron told me she'd left. Didn't ask where she'd gone? I did. But he said I was too little and I wouldn't understand. But Siri left me a gift. A gift? Yes, this. A green stone. Beautiful as gifts go. Hide it well. Don't show it to anyone. It's worth a lot. Okay. Goodbye, my niña. Thanks, Gretka. Have fun. But I'm not playing. I'm helping. es que sí los aguanto, pero precisamente hoy no ando del mejor humor y no me gusta. Ojalá que no llegue Erendil, porque Erendil es el de los que hacen esto, cabrón. Ojalá que no llegue. Ok, ya puedo correr como macho. Ay, güey, soy un machín. Vamos al herrero. Y vamos a hacer unas misiones secundarias. A ver, maese enano. A ver tú, baboso. Busco un maestro armero. Tú no te ves muy poderoso, que digamos. Well, I've been at it 20 years now. Mastered the craft in some respects, if I do say so myself. You wish. Don't listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That's all. Sure, it shouldn't be self-cleaning. And how about it? Wipe your arse after you take a shite in the bushes. Estaría bien. Si se puede, sería posible. Sounds great. Can you make a suit like that? No, but find someone who can, and I'll gladly meet them. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordaroch used on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armor. Said Tordaroch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. These legends mention where the forge might be? Yes. North side of the isle, in a cave. Clan folk carved out a rock face to build it. Okay.
Goodbye. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Maese herrero enano. Pero me puedes reparar mis cosas. Me puedes reparar mis cosas porque ando jodido. Que por qué ando de malas. No ando de malas, pero estoy un poco jodido. Estoy cansado, me arden los ojos. Y así. Ok, me salgo de aquí y me voy a artesanía. Y reparar. Reparar objetos. Adiós, enano. So long. Me cae bien el enano. Uy, todavía no conoces a mi compadre, el enano. Soltan el chaparrín. Uy, ese es mi compadre, ¿eh? Puta. No, nada más dejen que encontremos al chaparrín. A mi compadre, Soltan. Y van a ver, ¿eh? Ese sí que es un compadre de verdad. Ok. Tengo que ir a ver a chiquita mamá Baby Ricky. ¿Cómo se llama? Trish Merigold. Creo que sí se llama, ¿no? Trish Merigold. Pero yo voy a hacer un par de misiones secundarias. A ver, vamos a ver si tengo misiones secundarias. Misiones secundarias. Ok. Esto ahorita no. ¡Puta madre! Necesito los tablones, ¿verdad? Ok, a ver, tengo que ir según la misión. La misión esa babosa, tengo que ir acá. Así que me voy a ir al tablón. Y de ahí creo que así me puedo ir. No, ni madre, me tengo que ir a caballo. Ay, güey. Bueno, así es la vida, ¿no? ¿Y por qué no te tomas un descanso? De un día de descanso, nosotros lo entenderemos. No, sí está bien, Farty, pero no, pero sí quiero seguir jugando. Sí quiero seguir jugando. Lo que pasa es que es eso, que estoy cansado, cabrón, estoy cansado. Así que si me, de repente ven que me pongo de malas o algo así, es el cansancio. Es el cansancio. No es bueno streamear todos los días, cabrón. Hace daño, y más cuando no vives de esto. Cuando vives de esto, yo creo que sí está bien, ¿no? Es como tu horario de trabajo. Pero yo, por ejemplo, que me tengo que parar temprano, hacer lo mío y luego ir a trabajar, puta. Está bien jodido. Está bien jodido, cabrón. A veces siento que ya no aguanto, cabrón. Por ejemplo, hoy en la tarde, se me acerca una de mis alumnas y me dice: oiga, profe, ¿estás cansado? ¿Qué te pasa? ¿Tienes sueño? Y le digo, sí. Se deberías de ir a descansar. Digo, no, hay que estudiar. Lo que quieres es que no te dé clase. Y nos reímos un poco. Esta es una misión secundaria, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa, anciana? Alex, ¿qué onda? ¿No se enteraron el streamer que se murió por tanto streamear? Ah, sí, Alex, a ver, platícanos. Platícanos, Alex. Yo te leo. En otras palabras, no jodas, Farty. Eche, Johnny. Algo así, Johnny, algo así. A ver, Alex, platícanos lo del streamer que se murió de tanto streamear. A ver, te ayudo. Esto es rápido, esto es fácil. Yo te ayudo, anciana. Lo único que hay que hacer es esto, mira. Pero son curiosas estas estatuas, mira. Es como una bruja, ¿no? Esas que te salen en el pantano. The good gods have sent ye to me. Someone to repair their shrines from this day on. Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood, just not my specialty. Fighting evil, that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. A ver, platíquenme. Fine. I see any damaged shrines, I'll take care of them. Won't go out of my way, though. Nothing's out of the way in these parts, and the gods will guide ye. You look awful. Okay. Yo les avisaré, Farty, cuando vaya a tomar un descanso, yo les aviso. Sí, porque igual es feo así, y sí lo he hecho, antes de
de tener tanta gente aquí. De repente sí lo hacía. No streameaba 2, 3 días, pero pues ahorita como cuando menos tengo a 4 personas aquí, pues un poquito de respeto. Hola, hola, saludos a Dante Luis, que ya llegó. Dice, yo sí he escuchado de ese streamer, a ver, pero platíquenme. Dice Alex, hizo un maratón de muchas horas consecutivas sin comer, ni ir al baño, ni nada. Oye, no, es que igual si no va al baño, es que cuando menos debes de ir al baño. Cuando menos tienes que ir al baño, tomar agua. Y la, por ejemplo, es un secreto para aguantar mucho tiempo así sentado, es tomar agua, cabrón, mucha agua, ir al baño y toda la cosa, pero tomar mucha agua. Porque estar así sin comer ni tomar, deja tú comer, sin tomar agua, es mortal. Es mortal, cabrón, tienes que cuando menos tomar agua. A lo mejor por eso le dio el patatús al muchacho este. Es igual cómo se le ocurre, oye. Respeto, ¿por qué? ¿Qué dice perezoso? Dante, hola, nalgada. Ah, oye, no, perezoso, a Lidia no, ¿eh? A Lidia no. ¿De un paro cardíaco? ¿En serio? A su madre, pues, ¿qué estaba haciendo el muchacho ese? Yo creo que, yo me imagino lo siguiente, yo creo que era una persona que no tenía una, no tenía actividad física y pasaba mucho tiempo sentado. Y aparte, si me dicen eso, de que no comía, no tomaba agua, pues por eso. Por eso le dio el patatús al muchacho. Son mis reflejos, sí, pero... pero ya sabes que aquí el respeto es lo primero, ¿eh? Mira, mira, como cruzadas. Ay, no nos dimos. Como cruzadas. Mira, mira, estas son cruzadas. Oh, este desgraciado le da mi caballo. Oye, no le des a mi caballo. Oye, a caballo, el combate está un poco jodido. Oye, oye, oye. No le doy al idiota este. A ver, ven acá, no huyas. No huyas, cobarde, ven acá. Déjame, al que estaba a pie. Oye, no le di, ¿qué pasa? Oye, no le doy al idiota. Sé que si me bajo del caballo los reviento súper chingón. Toma, pero a mí me gusta esto de las cruzadas. Ven acá, hijo de perra. Ven acá. Ven acá, no escapes. Cruzada, cruzada. Ay, no. Ven acá, hijo de perra. Me recuerda a la película esa que justo aquí en español le pusieron cruzada, pero que se llama Kingdom of Heaven. Te voy a matar, ¿eh? Yo también te voy a matar, pero si puedo. Ven acá, hijo de perra. Ven acá. Toma, hijo de tu madre. ¿Vieron cómo lo partí? Oye, oye, no le pegues a mi caballo. Ven acá. Ven acá, ven acá. Toma, idiota. Y aquí vienen más, mira. Me bajo de mi caballo y me preparo. Claro, me protejo y... ¡Ah! ¡Estos son los escarabajos estos! No, ¿sabes qué? ¡Vámonos a la mierda de aquí! Estos todavía soy muy estúpido para pelear con estos. ¡Corre, corre! Eso, mira, mi caballo sí entendió y dijo, ¡corre! ¡Vámonos a la mierda de aquí! Sí, no, 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 esos escarabajos son poderosos todavía. Lidia dice, entonces, ¿de qué murió el de las 24 horas de streamear? Alex Cast, le hicieron, ¿qué? ¿Swatting? A ver, déjenme los leo en orden. El respeto es primero, ¿eh? Pueden hacer lo que quieran, ya saben, pero el respeto es el respeto, ¿eh? Ya saben, eso es lo primero. Y si no, oigan, y si no, ya saben los moderadores. Primera, advertencia. Y segunda,
A dormir. A la caja, a la banca. A descansar. Lidia, hubo un streamer que la policía entró en su casa y lo detuvo, aunque creo que terminó saliendo porque fue una confusión. Ah, no, ¿sabes qué pasa con eso, Lidia? Es que hay güeyes que cuando alguien está streameando, es gente que, pues, es de dar sus datos muy fácil, ¿no? Vivo en tal, hago esto, o de plano la gente que se sienten hackers y buscan su dirección y todo eso. Y les mandan al FBI. Les mandan al FBI. Pero esos son trolls que se quieren pasar de listos. Y dice Alex, creo que el del paro cardíaco fue otro. Sí, no, es que no creo. A ver, y luego dice Alex, entonces, ¿de qué murió el de las 24 horas de streamear? Le hicieron swatting. El SWAT, ¿no? Que les mandan al SWAT. Claro, ese es a lo que me refiero. Les mandan al SWAT. Murió porque se enteró que ella no lo quería, dice Alex. ¡Asama! Le rompió el corazón. Vi uno en vivo que le dio un paro cardíaco. Eso estuvo feo. No, imagínate que le dio un paro cardíaco en vivo. Yo por eso no pongo mi cámara, porque en uno de estos días les voy a yo a dar la sorpresa. Y Rip Dante. Alex dice, murió porque se enteró de que ella no lo quería. Ajá. Luego... A ver, los voy leyendo, en lo que voy andando en mi caballito, en mi cuaco, en my horse. Eso ya lo vi, dice Farty, se murió. La madre del joven entró y llamó a la ambulancia. A su madre. Sotomedio, mira, ya llegué a Sotomedio. Aquí voy a parar. Mientras los acabo de leer. Sí, pero eso es Sodome. Ese mero. Ok, ahí está. Era un gordo, dice. Bueno, pues imagínate. Van, dice Farty. Alex, a la chica que hizo lo mismo. ¿A poco una chica igual se murió? De enseñar tanto las tetas, yo creo. Perezoso, cálmese. Ah, de que hay un... Ya. Bueno, pues así pasa, ¿no? Alex dice, qué off, ese me encantó. Alex dice, jaja, pinche perezoso. Ya ves, es que se pone... Lo que pasa es que Perezoso se pone intenso porque él es así. Ah, no. Oye, guarda la espada porque se ponen reinas aquí. Ay, ¿por qué saca la espada? No, ya saben, nada más controlen sus hormonas y todo eso. Aquí pueden hacer lo que quieran, pero... Bueno, no lo que quieran en todo caso. Solo controlen sus impulsos. Ok, puta, entonces el desmadre sigue. ¿Hasta dónde está eso? Yo voy al fin del mundo, mira. Ah, no, mira, está cerca. Pero necesito my horse. ¿Dónde está my horse? Oye, caballo. Aquí viene. Nada, de ti nada. Así que lárgate. No me inquierpes. Soy The Witcher, ¿eh? Te convierto en mazapán. A ver si te parece, baboso. Tito, ¿qué onda, Tito? Miren quién llegó, ¿ya vieron? ¿Ya vieron quién llegó? Y ahí está Tigueroso. Ah, no, Tigueroso. Ah, no. Ay, ya ven, les digo que no veo bien, cabrón. Es Tigueroso. Saludos a Tigueroso, ¿eh? Y dije, ya llegó Tito. Ok, o sea, ¿que Juan Gabriel o qué? Ah, no, Luis Miguel. Pero es que es normal eso, muchachos. Cuando, si les digo que yo con 2 horas diarias ya me siento mal, imagínense el güey ese streameando 20 y tantas horas. No, no jodas. Pero yo no me siento mal de lo físico. Me siento mal respecto al cansancio. Cansancio mental, por así decirlo. Y necesito dormir un poco. Farty dice, hubo un güey que se creyó, a su madre, tengo que tener cuidado aquí en las ciénegas porque aquí están los ahogados. Un güey que se creyó, que terminó el streaming y se le empezó, ya, lo mismo que dijo el otro, ya ven, se saben las mismas, nada más eso les interesa, ¿verdad? Luego sacan la pubertad. Ahí luego se ve quién tiene 15 años, cabrón. Alex, es que él dice perezoso de un disparo, claro. ¿Qué es eso? Ah, no mames. Oye, puta, ¿puedo guardar aquí?
No se puede guardar. Uta, me recargo en la pared. Si me mata esa cosa. A ver, me alejo. Aquí sí que puedo salvar, ¿no? Voy a matar esa cosa. La chava creo que lo hizo a propósito. Porque esa estrella... Ah... ¿En serio? Puta. Ok, esa cosa parecía medio lagarto. Así que me protejo. Y no sé si con este o mejor con el Art. A ver, vamos con el Art. ¿Qué eres tú? Oye, no. No, es de estas cosas. Estas cosas están bien peligrosas. ¿Ves? Y de plano me envenenó. No. Todavía no estoy como para enfrentarme a esta cosa. Hey there. No me puedo enfrentar a esta cosa todavía. Una coreana. Bueno, mira, no les digo. Ay, cabrón, con ustedes. A ver si puedo hacer esto sin increpar a la cosa esta. Ay, la madre. ¡No! ¿Con cuál le hago más daño a esta cosa? A ver si puedo con este. No le hago ni madre. Toma. Oye, no seas cabrón. Ay, esta cosa está poderosa, Mira eso, cabrón. Oye, no mames. Y estoy envenenado, cabrón. Mi vida baja. No puedo con esta madre. Sí, no, yo me acuerdo que estas son poderosas, estas madres. Así que me largo. Sí, me acuerdo. Necesito más poder. Mejor vamos a hacer misiones secundarias. Porque si no, con esta madre no voy a aguantar. No voy a aguantar con esta cochinada. Vámonos al pueblo, agarramos las misiones secundarias y le damos. Mira, unos bambis. A su madre, está bien poderoso. Es que yo no me acordaba que aquí había de esas cochinadas. Que son súper poderosas. A los perros y eso sí los reviento. Pero a esa cosa no. A esa cosa no. Sí, esa cosa necesito más, Voy a meditar sobre la chinga que me pusieron. Claro. Sí, porque me pusieron una chinga. Pues es que cuando menos te tienes que permanecer activo, ¿no? Fíjense lo que le estaba yo escuchando el otro día. Al parecer, si tú si tú te mantienes activo, aunque seas una persona sedentaria, imagínense, por ejemplo, un streamer que pasa alrededor de 5 o 6 horas diarias sentado, ¿no? Tengo que leer lo del glosario. Sí, es esto, ¿no? Libros, es esto, ¿no? Puta, ¿dónde era? Tutoriales, personajes, libros, artesanías. Puta, ya no me acuerdo del todo. Mira, defensor de la fe. Ah, con razón, me pide nivel 10. Corazón valiente. Puta, necesito más. ¿Dónde está mi hermano? A ver, vamos a seguir esto. Ok. Jenny de los bosques. A ver, vamos a ver. Misiones. Necesito ser nivel 10, cabrón. Necesito subir de nivel. Entonces me hace que voy a avanzar. Farty dice que ya tiene agua. Perfecto, Farty. Ante Luis donaría, pero no tengo dinero.
Ah, no pasa nada, Dante, ya tengo agua. Perfecto, Fartillón. Y felicidades nuevamente, jefe Dante Luis. Sí, ya, ya, Dante Luis ya está con todo, ¿eh? Nada más necesito que el señor se ponga a streamear. Si no, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Ok, vámonos entonces a hacer la misión principal. Porque necesito nivel, cabrón. Necesito nivel, porque si no, así no. Es que lo que pasa es que a Dante Luis ya le dieron la opción para poner los bits, Lidia. Ya puede poner los bits. Y y eso está bien porque pues es una opción más para mejorar el canal y todo eso. Tiene su computadora que ya la tiene para armarla, pero pues tiene que hacerlo. Y si lo hace, bueno, pues todo le va a empezar a ir mejor, ¿no? Ese es el chiste. Ok, vamos a hacer la misión. ¿Qué dice aquí? Bueno, esta es la principal. Asuntos familiares. Se encuentra la cabaña del conjurador. Voy a hacer esta. Y voy a tratar de subir de nivel porque si no, por eso me muero. ¿My horse? ¿Where is my horse? Ah, acá está el baboso. A ver, vente caballo. Sí, no. Yo creo que en las mañanas me voy a poner a hacer, a subir de nivel porque... ¿Saben qué estaba yo haciendo? Es que tengo una hora libre en las mañanas y me pongo a jugar. ¿Y saben qué estaba yo haciendo? Jugando el modo titán del God of War 3. Puta madre. Y ya llegué a una parte casi con el Zeus. Antes de llegar con Zeus hay uno donde te echan un perro y unos chivos. Y no, es imposible pasar esa madre. Imposible, cabrón. Súper difícil. Tienes que tener una paciencia y unos reflejos súper cabrón. No, 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 no. Yo paso. Hasta ahí llegué, ¿eh? Hasta ahí llegué. Parte, Dante, te dije que mi mamá... ¿qué? Come on now. Le dije a mi mamá que le mandaste saludos. Me dijo que te manda saludos. Ah, dile a tu mamá que gracias, ¿eh? Dile a tu mamá que gracias. Dile que yo estoy al pendiente de ti en las noches. Que no se preocupe. Yo me fijo en lo que haces y te corrijo si andas de... Si andas haciendo cosas impropias, ¿eh? Dile, mamá, Dante me está al tiro. Me regaña cada vez que hago algo que no debo de hacer. Ah, qué chido, Dante Luis. ¿Cómo puedes poner los bits? Creo que hay varias opciones ahorita por lo que hemos visto, Lidia. Una es llegar a 1000 vistas como yo. Yo cuando llegué a 1000 vistas, eso fue lo que me hizo que me mandaran el mensaje. Otro es que que tengas a más de 20 viewers. A ver, ¿qué pasa aquí? What do you want? Want to talk to the peller. Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Si se van, les pegaré. No, váyanse o morirán, hijos de la chingada. ¿Con quién creen que están enfrentándose? And here I thought we'd have a day without corpses. Herb Major's paid top coin for the special bits of rare creatures. O sea, ¿con ese peinado crees que me vas a reventar? Mira nada más ese peinado de Daniel el Travieso. Estás mal. Ah, me rompiste mi escudo. ¡Toma eso! ¡Tomen, perros! Idiotas. ¿Y el que escapa? Toma, baboso. ¿Y el otro idiota? Toma, toma y toma. Muere, imbécil. Te lo dije.
Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Ok, vamos a ver qué pasa. Dice Johnny, jaja, ¿por qué te pones en cosas de mayores, Dantesco? No, es que es un desmadre lo del God of War, ¿eh? Sí que es difícil esa madre. Lo había hecho todo bien hasta que llegué a esa parte. Inclusive yo me puse... Fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Fíjense lo que son las cosas. Ah, gracias a Dante Luis por la donación. Me metí a internet, ¿no? A revisar así, páginas que dieran una idea de cómo pasar esa parte y todo eso. ¿Y saben con qué me encontré? Para que vean, ¿eh? Les voy a decir con qué me encontré. Mañana por mí a poco, ¿no, carnal? XD. Eso, Dante Luis, claro. XD, cabrón. Entonces, me puse yo a revisar, ¿no? A ver si alguien me podía decir... como no busqué videos, busqué en Google, ¿no? Para que me ayude, para ver cómo puedo pasar esa parte, que haya algún secreto, algo así. Pero revisé todo y está bien cabrón. Me meto a un foro donde un muchacho pregunta algo así del aplastante y el titán y la chinga. Y les voy a decir los mensajes para que vean aquí les decimos faroles, es decir, a los que presumen, pero pura madre. Los faroles que son los jovencitos, los quinceañeros. Uno de ellos le decía: los difíciles son los jefes. Dice: lo demás del juego está bien fácil en modo caos. En caos, no en titán. Y yo que estoy jugando el titán, dije: pues este güey no sabe de lo que habla, pero ni tantito. Por ejemplo, el Ares, el Hades, es súper fácil. En titán, bueno, no voy a decir fácil, pero tampoco es difícil el cabrón. Hércules, igual no, sí me mató un par de veces, pero nada del otro mundo. Entonces, como que nada más por presumir, dicen cualquier tontería. Eso está mal, cabrón. Eso está mal. No deben de ser así, cabrón. Si son buenos en un juego está bien, pero ¿por qué presumir? Llegar y ¡ay, soy buenísimo! Eso es bien fácil. A mí me molesta cuando llega alguien y dice, pero sí es bien fácil. Ah, mami. Ah, mira, este anciano. ¿Qué quiere el anciano? Dice Tigueroso, dice, buscando la batalla, Dante Balbat. Sí, yo no tengo reparo, en buscar y solicitar ayuda y eso. A mí no me da pena. ¿Por qué me debería de dar pena? Tigueroso, solo usas una espada, jejeje. Así es, Gugaf, saludos a Gugaf, ya llegó el Sensei, saludos Sensei. Perezoso dice, me ofendes, Dante, ok, no. No, pero es que no sean así, cabrón. Es que cuando son así, híjole. Qué jodido es, qué jodido es. No sean así, cabrón, no sean así. Si son buenos en un juego, hagan lo que Johnny nada más me ayuda cuando yo le pido ayuda. Y no me anda presumiendo. Yo hago esto, yo hago el otro. Sean como Johnny, cabrón. No sean como el niño ese que dice que las batallas difíciles son con los jefes. Lo demás es súper fácil. Sean como Johnny. Hay quienes se pasan de merga, dice Perezoso. Ahí llegó el Sensei, saludos a Sensei. Alex dice: uff, The Witcher está bien fácil. No, tiene su chiste. Yo, por ejemplo, yo me di cuenta que hay algunas zonas donde sí necesitas un buen nivel. Por ejemplo, les voy a decir, para que vean que sí. Bueno, ahorita les explico, ahorita les digo. Lidia dice: saludos a Gugaf y todo eso, ¿no? Recognize this. Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce, sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke, and juniper. For Anna, to protect her. Pulpo Gentai, asa madre. So, designed to protect her.
from what? Oh, did he besiege? Partí la secre, claro. Wanted to possess her. Old magic born of oblivion from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? It is not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Pella could do. Okay. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay, no, nay. Pella don't know. But the spirits could not. Sus patas de pollo Pella ahí. Pella will augur. The spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, lost, must be found. Princess! None better than princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat! She's fled! Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Tiene algo especial con la cabra este mi señor. Will you help me if I bring the goat back? Princess, princess, where have you got to, girl? Fine, I'll get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it, ring, ring, and she will follow, but for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Ahí está. Asuntos familiares. Miren, les voy a decir, por ejemplo, para que vean que uno mismo se da cuenta de las cosas. Del nivel que se requiere, de lo que uno debe de hacer, de lo que uno no debe de hacer. Creo que es por acá, aquí. Ahí donde está ese signo de interrogación, ahí hay una bruja. Que nunca la pude derrotar porque está bien cabrona, super bruja cabrona. Intenté con todos los menjurjes y las magias y la chingada. Y está bien cabrona esta bruja de aquí. Nunca la pude derrotar. Está super cabrona. Y por acá hay un dragón. Creo que aquí. No es un dragón, es de esos que tienen, no tienen cuatro patas, que tienen dos patas y sus alas. Creo que es por aquí, no me acuerdo. El chiste es que está bien cabrón ese dragón. Y sí, o sea, hay lugares donde aquí hay enemigos súper cabrones, ¿eh? No nada más así a lo menso, ¿eh? Vamos a buscar a la cabrita. A ver, los leo. Dice Johnny Sensei, Lidia necesita de tu sapiencia con los bots. Ah, es cierto, necesita ayuda a Lidia ahí. Ojalá y puedas ayudarla ahora que haga streaming. O a ver si mañana, Gugaf, mañana que vamos a estar jugando con ella, a ver si le puedes ayudar. Porfa, ¿no? Porfa. Ahí ayuda al sensei. Gugaf, ajá, Dante Luis, ¿dónde están los yoyos en el mapa? Pinche yoyos, idiotas. Ah, miren, yo vi el primer capítulo de los yoyos. Del ese yo que... ¿Cómo se llaman? Yostar, ¿no? Es un güey súper poderoso, así que... No, bueno, que tiene como un espectro, ¿no? Que les dicen sus stands. Que tiene su stand, ¿no? Que es como un espectro que lo protege y la chingada. Entonces, está bien cagado porque son como bien posers, ¿no? O sea, así de que soy bien cabrón y te parto tu madre. Los presos le tenían miedo, ¿no? Oye, no, oye, perro. Oye, hijo. Oye, no, no, no. Te aprovechas de mi debilidad. Y no le doy. Eso, buguéate, pinche perro. Ay, güey. Hígado de lobo, cabrón. ¿A qué sabrá el hígado y el hígado de lobo? Súper feo, ¿no? Erere, erere, erere.
Sí se puede, yo hice todos. No, 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 sí, John, de que se puede, pero como yo nada más, hasta donde puedo. Ya saben, es que yo no soy un jugador súper experto, pero a lo que me refiero es eso, que cuando alguien llega y te dice, ese huevo, imagínate, Johnny, si a ti alguien llega y te dice, el The Witcher es súper fácil. Pues no, cabrón, tiene su dificultad, o sea, no es nada más de ir ahí. Eso es lo que a mí no me gusta, la gente pretenciosa que dice, ah, yo todas las puedo, yo soy bien cabrón. Eso a mí me molesta muchísimo, cabrón. Me molesta que sean así. No le veo ningún sentido a que la gente ande presumiendo. Y más de videojuegos, cabrón. ¿Qué andas presumiendo que eres bueno en los videojuegos? This way, mejor échale ganas a la escuela, cabrón. En vez de andar presumiendo que juegas el Dark Souls sin ropa y nivel 1. Mejor échale ganas a la escuela, pinche huevón. A ver, acá hay más huellitas. Another clue. Muy bien. Ya se va, Alex. Que descanses, Alex. Buenas noches. Ok. Allá escucho a la cabra, esa babosa. ¿Cómo era lo de...? A ver, espérame, porque aquí se va a poner cabrón. Si no estoy chingón. A ver. Claro. Voy a pensar en lo que hice el día de hoy. A ver, muchacho. ¿Esa es la cabra? Es que no veo. Ay, mi monitor es una dificultad añadida, cabrón. Good. Con dificultad añadida, cabrón. There you are. Here, goat. Here, princess. ¿Cómo suena la campana? Should have known it would be stubborn. ¿Cómo era la campana? La campana ya la tengo equipada, ¿no? Sí, ahí está, pero no me acuerdo cómo se ejecuta. A ver, déjame ver si dice aquí. Estadísticas, desequipar, orden. Puta madre, ¿cómo le hacía yo? ¿Cómo le hacía yo para la pinche campana? Ah, claro, era aquí. Madres, la quemé. ¡Ay, no! A ver, ¿era con esto? Véngase, princesa. ¿Qué hará ese güey con su princesa? Vente, vente. Oye, vente para acá, princesa. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? Come on, take you back to the pillar. Misses you something awful. Vamos, vamos, con paciencia se puede lograr. Matar al rey sin nombre no es nada, cabrón. Llevar a la cabra con su dueño, eso es lo difícil, cabrón. Véngase. Oye, ay, pinche cabra. Oye, ven acá, hija de perra. Oye, estúpida. Oye, no seas cabrona. Ven acá. Ven acá, hija de perra. Mírala. Te mato, ¿eh? No, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ah, hay un oso! Oye, no seas cabrón. Uy, me acuerdo que esto es difícil, así que no creo poder, ¿eh? A ver. Guardar partida. Vamos a guardar aquí. Por si las moscas me matan, empiezo desde aquí. A ver, antes de iniciar esto, este combate, los leo. Lidia, quien se le haga fácil un juego a la primera, es que ya está muy viciado. Pero como dice Dante, sería mejor especializarse en algo que valga la pena. Claro. Digo, si igual si vas a vivir de los videojuegos, pues adelante. Pero
Pero pues es que ni siquiera la gente que es especialista en algo, ni siquiera ellos presumen, cabrón. Ni siquiera ellos presumen. Un buen especialista es alguien que no presume, que simplemente va y hace su chamba. Por ejemplo, yo que tengo mi experiencia, los músicos. Un buen músico no anda diciendo que es el músico más chingón y que sí los hay, ¿eh? Y son los peores, los que dicen, ay, es que yo estudié en Italia y me fui acá y he tocado con quién sabe quién. Esos son los peores, ¿eh? No porque toquen mal, sino porque como seres humanos son detestables, cabrón. Uno no quiere hablar con ese tipo de gente. Puede que uno quiera escucharlos, ¿no? Escucharlos tocar. Pero que se te acerquen a hablar contigo, nada. Yo paso, cabrón. Yo paso de esa gente, ¿eh? ¿Por qué? Porque solo saben hablar de ellos mismos. Saben hablar de ellos mismos. Y eso es jodido. Cuando hay una persona que solo habla de sí mismos, es súper jodido. Entonces, la gente realmente buena no anda presumiendo lo que hace. Simplemente lo hace. Y punto. Eso es lo que tiene realmente valor. Campana de Bloodborne, dice Dante Luis. Google dice Dante. ¿Ustedes conocen GOG.com? No, Google. Por cierto, se me olvidó. Google, nos estaba diciendo que ahorita, no sé si ya pasó, pero el Payday, ¿no? El Payday 2 está gratis hasta que llegue un límite. No sé si todavía seguirá. Así que si Google nos quiere aclarar bien eso, gracias, ¿eh? Hija de su pinche madre, no mames. Acá, claro, mira, ya salió Google con los comandos. Cabra nivel titán, dice Lidia. Defiende a la cabra, Dante. Defiende a María Mengele, dice Perezoso. Se dejaron llevar fama a algunos. Sí, no, no, es que la gente no debe de hacer eso. Cuando pierden el piso, esa gente se vuelve insoportable y nadie les hace caso. Puede que la gente sí quiera irlos a escuchar tocar, o puede que alguien sí quiera leer el libro de fulano de tal. El que escribió, por ejemplo, miren, les voy a poner ejemplos, ¿eh? El güey que escribió los libros de Alatriste, no me acuerdo cómo se llama el güey, el español ese, dicen que es bien mamoncísimo, cabrón. O sea, tú puedes leerte sus libros y qué buen escritor y la chingada. Pero acercarte con ese güey a tener una plática, no. Nah. Ni madre, no, yo paso. Dice Lidia, es que la gente que presume necesita la aceptación y aplausos de los demás. No hacen las cosas para ellos mismos, sino para los demás. Claro, exacto. Ahí está la cosa. Ok, oso. Oye. Para atrás, muchacho. Oye, no. Oh, no. Ahí está la princesa. Toma, toma. Y me voy. Toma, toma, princesa. A su madre con el oso. Ya son Venga, las oso. 12 para tú que procede, dice. Déjame matar al oso. Y ahorita nos vamos al Silent Hill. Toma, oso. Ay, maldito oso. Toma, pinche Yogi, me caes mal. Oye, no. Lo siento, Yogi, pero no le andes robando la comida a la gente, por favor. Toma, oso. Por pasarse de baboso. Claro. Me da su grasa, mira. Me llevo la grasa del oso. A ver, tú, cabra babosa. Ay, la madre. No la vaya yo a quemar a la cabra. Ya vamos, ¿eh? Vamos a llegar con el güey de la cabra y ya, terminamos. Pinche oso, cabrón. Me quería reventar el oso, ¿eh?
Si ¿Sí vieron la película esa del Renacido, del mexicano este? Fíjense que esa película presume ese güey, el director este Iñárritu, de ser un director este artístico, ¿no? Que hace arte. Y este, lo curioso, oye, Witcher, déjame hablar, Witcher, por favor. Lo curioso es que hace películas justamente para ganar Óscares. Y esa del Renacido es una película hecha para ganar un Óscar. En la escena del oso y todo eso, fíjense, hay una en la historia verdadera cuenta que el güey ese no solo este tuvo que hacer muchas cosas para poder guardar su vida. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Mira su cabra. La va a besar, mira. Un beso. Qué raro, pero bueno, me va a ayudar el baboso. A ver, ayúdame, por favor. Porque ya nos tenemos que ir al Silent Hill. I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The White Wolf helped the Pella, and so the Pella shall help him. Blood. We need blood. A living being. ¿Y ahora qué? Fine. Be right back. O sea, esto no se acaba. A ver, vamos a ver qué necesitamos. No, él es Bubu, dice. Ay, el oso Bubu, lo maté. Ay, pobre Bubu. Le gusta tocar su barba, dice Tigueroso. A ver, vamos a hacer el ritual aquí, a ver. Magia. Leche de cabra, mira. Pásame esa madre. A ver, aquí tienes. Eso, saca el ritual, miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, si se tomó de la buena, dice Johnny. Ashamed or forgetful, or perhaps he had no wish to remember. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Saludos, Andrei. Bienvenido. Noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White malogrado. Wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. It is a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Muy bien. Pues hay que ir con el varón de regreso para saber qué onda con el bebé ese, el aborto. Que aquí le dicen el malogrado. Les voy a contar una cosa. No va a haber historia ahorita porque ya es muy tarde. Nos tenemos que ir al Silent Hill.
Pero les voy a contar una cosa respecto a esto. Esto del malogrado lo sacan del folclore romano. Los romanos tenían muchas supersticiones, pero una de las más reconocidas o de las que se salvaron a través del tiempo es justamente esa, que había un espectro que se generaba a partir de un aborto, de un niño que no nació, ¿no? De un aborto, pues. Y los romanos solían protegerse de muchas maneras para evitar que esos espectros se acercaran a sus casas o a sus familias, ¿no? Por eso, de hecho, los romanos utilizaban figurillas. Y una de las más famosas es una figurilla de un falo, de un pene, pues la usaban y cada vez que sentían malas vibras o algo así, ellos frotaban ese pequeño pene que traían colgando en el cuello y eso les traía buena fortuna. ¿Eh? Los romanos, eso del malogrado es de los romanos. Muy bien, pues vámonos al Silent Hill. Vámonos al Silent Hill para avanzar. Creo que hoy tenemos que hacer muchas cosas, así que hoy va a ser más plática que otra cosa. A ver, los leo ya por último, ya para irnos. ¿A dónde vamos a parar? Dice el Dante Luis. Saludos a André, que llega ahí. Y luego checa sus papu points. Ok, Lidia pone una mapache. Ah, ¿por qué no me pone Miau Miau? Miau Miau. Dante Luis invitó a tomar tequila a Dante Balbat y le encantó. Asa, salud, compadre. Gugav dice, Dante, es que ¿en qué parte de México hicieron Depredador? Creo que fue en... Ay, güey. Creo que fue en el centro del país, Guga. Pero no me acuerdo muy bien si fue en Querétaro o algún lugar así. Pero lo hicieron en una selva cabrona. Recuerdo que los actores decían que tuvieron que hacer un... ¡Ay, está Miau Miau! ¡Ay! ¡Qué miedito! Dice Tigroso. Los actores dicen que tuvieron que hacer un régimen así de carbohidratos y ejercicio super cabrón porque se deshidrataban. Y ya ves que por ejemplo cuando menos el negrito y él son fisicoculturistas, entonces como se deshidrataban por la selva empezaron a perder su fuerza muscular y tuvieron que hacer un régimen así cabrón de proteínas y todo eso. Tal vez por eso se enfermó el Schwarzenegger, porque dijo, pues tengo que comer, cabrón. Y agarraba y comía lo que mejor le venía. Y por eso se enfermó. Pero sí, eso fue en México, ¿eh? Creo que fue en Puebla. En Puebla o en Querétaro, no me acuerdo. Bueno, a ver qué dicen más. Lidia me pone Miau Miau. Bien, Google dice Dante, lo del Depredador. Qué buena película. Sí, sí, sí. Fíjense que en su tiempo, a la película de Depredador la tacharon de una cruza mal hecha entre Rambo y Alien. Pero fíjense cómo el tiempo le ha hecho justicia a la película de Depredador. Porque ya es una película de culto. Es una película que ni siquiera por eso ha tenido secuelas y ninguna de las secuelas ha llegado al nivel de esa película. Y tan solo nos podemos dar cuenta de la buena película que es en la escena del combate, ¿no? Cuando llegan y arrasan al campamento rebelde. Es una escena muy bien filmada, ¿eh? Que ya quisieran tener muchas películas modernas de acción una escena tan bien filmada como esa, cabrón. Ahí están los Miau Miau. Perfecto. Y el mapache. No, los mapaches me caen mal. Yo puro Miau Miau. Ok, Google dice, y Total Recall. El Total Recall la filmaron en México, en la Ciudad de México. ¿Saben por qué? Fíjense la ironía, ¿eh? Filmaron Total Recall en la Ciudad de México porque decían que el director es el mismo director de Robocop. Decía él que la arquitectura de la Ciudad de México era lo suficientemente moderna como para hacer pasar por una ciudad moderna, una ciudad futurista. Por ejemplo, el edificio donde vive el protagonista son los edificios del Infonavit en la Ciudad de México. Para que se den una idea, ¿no? Los edificios del Infonavit los utilizaron como edificios de departamentos. Y así, Tigueroso dice, ¿sí existen los depredadores? Dice, ¿en la vida real? Esperemos que no, Tigueroso, porque imagínate, cabrón.
Yo siempre les he dicho que yo no sé por qué la gente se espanta tanto con los fantasmas y los espectros y eso. Si en realidad tendrían que tener más miedo de eso, de los grandes misterios que están allá afuera en el espacio exterior. Eso es lo que debería de ser realmente aterrador, cabrón. Bueno, vámonos pues, vámonos al Silent Hill. Quien se vaya a quedar al Silent Hill, bienvenido, los espero en 5 minutos. Y si no se van a quedar, no, los veo mañana. Dice Gugaf, Total Recall es el Vengador del futuro con Sharon Stone. Así es, exactamente Gugaf, Total Recall. Que ese es un libro, y el libro no está mal, no está mal el libro. Yo sé que estamos en el universo 7 y listo, dice Dante Luis. Pues aunque no lo quieras creer, Dante Luis, les digo que la teoría de cuerdas ha logrado demostrar que cuando menos existen 13 dimensiones, cuando menos. Bueno, demostrar con matemáticas, ¿no? Con matemáticas ya saben que se logra demostrar una u otra cosa. Por ejemplo, en su momento Einstein predijo la existencia de muchos cuerpos celestes, por ejemplo uno, los agujeros negros y los hoyos de gusano, y las matemáticas después le dieron la razón, y ahora con los supertelescopios podemos saber que hay un agujero negro supermasivo en cada en el centro de cada galaxia. Entonces las matemáticas no fallan, compadre, las matemáticas son precisas. Obvio me quedo, papus, dice André. Perfecto, mira, ya se apuntó André. Tigueroso se ríe, dice André. Dragon Ball Z también te enseña de otros mundos, ajá. Sí, eso de las dimensiones es interesante. Yo creo que la que lo ha aprovechado de una forma más torpe y mediocre han sido los del universo DC. Porque eso con sus universos paralelos y que el Superman, Superman, comunista y la chingada, nada, pura tontería, pura tontería. Está mejor hecho eso en Dragon Ball Z, en Dragon Ball, lo de los universos paralelos. Bueno, Senchan dice, vámonos, nos vemos en 5 minutos. Mi Dios, ese nos ama, dice el Dante Luis. Ok, 5 minutos, si quieren quédense ahí platicando en el chat y ahorita regresamos.